Bueno, hoy hay mute, hay gallinas asadas. Cada gallina viene con yuca, con papa y con 4 platos de sopa. También hay piquetes de carne, hay mazorcas, hay pastas, también chicha, masato, cerveza, gaseosa, jugos. Aquí estamos en disposición para servirles y colaborarles hoy en este día de Corpus, acá en la parroquia de San Martín. Bueno, esto se organiza por comités. Cada comité está organizado por un grupo, y este grupo se encarga de realizar la actividad. El grupo del MUTE, que son las de las madres comunitarias, de las Legión de María, y los otros grupos son personas voluntarias que han venido trabajando aquí en la parroquia, son muy comprometidas, y desde las 3 de la mañana se inicia este trabajo para que a las 8 o 9 de la mañana ya haya comida para todo el pueblo. Yo creo que la comunidad se une, la comunidad se manifiesta en torno al templo, que es lo que a la comunidad le interesa. Ver el templo de San Martín acabado, ver el templo de San Martín bien bonito, bien unido. Yo pienso que una de las mejores comunidades que hay aquí en San Gil es la de San Martín, muy unida, muy comprometida con la comunidad, con la parroquia. Es gente que siente la parroquia y se compromete de lleno con la parroquia. Yo empecé a las 3 de la mañana para prender el fuego, para poner 8 ollas al fogón, que a las 8 de la mañana ya hay comida para todos, para los que quieran. Pues yo pienso que San Martín siempre se ha distinguido por esto. Es bonito porque es la integración de la comunidad, es la unión de la comunidad. Y en la medida en que todos se unan y todos estén comprometidos, estén unidos, eso es bien para toda la comunidad, para todo San Gil, que es la que más se beneficia de estos eventos, que son muy sanos, de hecho son muy sanos, y unen a mucha gente, comprometen a mucha gente, y son buenos sentimientos y buen amor, calor humano es lo que se ve en una comunidad como esta, en un trabajo como este. La barra de premio, que tiene 5 metros, tiene 60 metros de que en lo que se clavó en la tierra, hay bastantes premios, hay regalos, hay dinero en la barra de premio, y también el marrano, que va a estar engrasado para las 10 de la mañana. Empezamos con el marrano. También el juego al bolo, hay un camuro para los hombres a 5.000 pesos el puesto, y tiene derecho a tres tiros. En los 3 tiros, en el que más palo tumbe, ese se irá a ganar el camuro. Lo mismo para las mujeres, hay un pollo de 9 libras, para también la mujer que más palos tumbe se va a llevar el pollo.